Resulta que de eso que hemos venido platicando acerca de que las cimentaciones, pues no nos interesa que fallen, ¿no? Lo ideal sería que nunca fallara una cimentación. Si nunca fallara, nunca nos daría problemas y todo el mundo estaría feliz. Pero a veces algunas cimentaciones han fallado y eso tiene como consecuencia que otras personas se pongan a investigar por qué fallan. Y bueno, lo que nos dejaron nuestros antecesores, ya ves que muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido, a veces las aprendemos de forma directa por nosotros, por nuestro pie, por equivocarnos, como la historia con su crush, no sé, por decir algo. Pero también hay otras cosas que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos y que tenemos que hacer uso de las equivocaciones de otras personas. Y si alguien más ya se equivocó, bueno, pues podemos tomar su experiencia y saber, pues, cómo va a fallar una cimentación debajo, ¿no? Debajo de lo que nosotros alcanzamos a ver. De repente nosotros andamos por acá arriba muy, muy contentos y no alcanzamos a ver lo que pasa allá abajo. Bueno, resulta que Terzaghi y Meyerhoff nos describieron cómo va a intentar fallar esa cimentación y esa línea de falla depende de este ángulo alfa. Creo que eso ya lo habíamos comentado, inclusive alguien te va a decir otra vez lo mismo. Bueno, ese ángulo alfa decíamos que según Terzaghi vale el ángulo de fricción interna, el ángulo phi. Y según Meyerhoff, ese ángulo alfa es igual a 45 grados más el ángulo de fricción interna entre dos. Entonces, la concepción sobre si es un valor o sobre si es otro, pues resulta que tiene alteraciones en la profundidad de falla. Según la teoría de Terzaghi, pues probablemente es una falla mucho más pequeña que la que considera Meyerhoff. Ahora, son teorías, y al fin y al cabo las teorías no se han comprobado al 100%. Pongamos, hay diferencia entre teorías y leyes. Existen teorías de capacidad de carga y leyes de gravitación universal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la ley, pongamos, de la gravitación universal de Newton se cumple aquí y en la Luna y en Marte y en Júpiter y a donde vayamos del universo que conocemos, ¿no? La ley de gravitación universal de Newton. Y se puede repetir. Y por eso se llama ley ante un método científico. Es algo que se puede repetir, que cualquier persona lo puede reinterpretar y se va a comprobar en cualquier lugar del mundo, ¿no? La ley de la gravitación universal nos diría, tú puedes dejar caer una pluma y va a caer con una aceleración proporcional a la masa de la Tierra y a la masa de la pluma. Y eso significa que la Luna, pues tiene una cierta atracción hacia la Tierra proporcional a su masa y que la Tierra tiene una atracción hacia el Sol proporcional a su masa. Y eso en este instante del universo nos permite permanecer con calma, ¿no? Ahora, ese instante, pues para los tiempos del universo es eso, es un instante, pero en algún momento va a colapsar, en algún momento determinado, la Luna se nos va a ir, va a escapar de la trayectoria terrestre, y en algún momento de la historia, tal vez dentro de algunos miles de años, pues la Tierra va a colapsar hacia el Sol con el polvo que quede de nosotros, ¿no? Y eso lo estableció la ley de la gravitación universal. Bueno, pero yo les platicaba de eso porque estas teorías de Meyerhoff y de Terzaghi no alcanzan a tener tanto valor, sino solamente son teorías. No las podemos repetir en todos los sitios y muy probablemente si las repetimos vamos a llegar a resultados distintos. Por eso se llaman teorías. Y no podemos, si alguien de nosotros quisiera, no, pues yo me voy a hacer un doctorado en mecánica de suelos y voy a encontrar la ley verdadera. Pues no se puede. Porque los eventos en mecánica de suelos no son 100% repetitivos porque el suelo es diferente en cada zona. Inclusive en un mismo predio, puede ser que alguien diga, pues es que yo tengo un mismo predio y entonces la zapata dentro del mismo predio debería de tener la misma capacidad de carga y la misma línea de falla. Probablemente. Porque habría que recordar la forma en la que se generó ese suelo. Y ese suelo se generó por la descomposición de rocas
¿Qué quiere decir? Que en este sitio hay descomposición de algunas rocas que vivieron tal vez hace unos 500 mil años, o que se, no, que no vivieron, sino que se formaron hace 500 mil años o hace 2 millones de años, pero muy probablemente la descomposición de esas rocas no va a ser la misma debajo de un mismo predio. Aunque exista un límite legal y que diga, yo, pues yo compré toda esta hectárea, ¿no? Ah, pues está bien que hayas comprado la hectárea, pero eso no significa que la capacidad de carga en un sitio de esa hectárea sea la misma que en otro sitio de esa hectárea. Fíjense que, híjole, va a sonar presuncioso lo que les voy a decir. Va a sonar así, presuncioso. Pero muy cerca de donde fue la falla de la línea 12, a mí hace como... Ay, hace como unos 15 años me tocó hacer un estudio de mecánica de suelos. Casi enfrente de donde fue la falla de la línea 12, por aquí está la falla. Hagan de cuenta que hacia el norte hay un centro comercial, hay un Walmart y un Vips y unos cines. Y del otro lado hay una clínica del IMSS, del Seguro Social. Y es un predio bastante largo, ¿no? Pues fíjense que en esa clínica del IMSS, en alguna ocasión me tocó participar en ese estudio, y dentro del mismo predio parecía que había las tres zonas de caracterización geotécnica. Parecía que había dentro del mismo predio una zona de lago con materiales muy, muy blandos, pero en el mismo predio nos encontramos roca. En un espacio relativamente pequeño, tal vez a una separación de 50 metros. Y eso, pues, de primera instancia, a mí me tocó convencer a mi jefe, ¿no? Llevarle la roca y decirle, mira, pues es que esto lo encontramos en la entrada del predio. Y este otro material no tenía resistencia y estaba a la mitad del predio. Y ya que pude convencer a mi jefe, bueno, pues ahora tuvimos que ir a convencer a las autoridades del Seguro Social. Y de primera instancia, pues hace 15 años, tal vez yo tenía como unos 24 o algo así. Y en el Seguro Social se me quedaban viendo así como que, ay, ¿tú hiciste el estudio? Ah, ¿y no viene tu jefe? O sea, ¿no viene alguien que sepa más? Bueno, pues, en ese mismo predio había condiciones de irregularidad muy marcada, ¿no? Y en un espacio muy pequeño. Por eso les digo que parecía presuncioso, porque pues ahora con lo de la línea 12, dije, ah, a mí me tocó hacer un estudio ahí muy cerquita. Bueno, ahora, yo les decía eso porque no podemos repetir la forma que lo conceptualizó Terzaghi o que lo conceptualizó Meyerhoff, no lo podemos repetir ni siquiera en un mismo predio. Entonces no lo podemos repetir tampoco dentro de un país o dentro de diferentes países. Entonces, al no ser unos eventos o unos cálculos repetitivos, pues nunca van a alcanzar la teoría de ley. Esa teoría nunca se va a convertir en una ley. Simplemente por la forma del material en el que está trabajando, que es un suelo, producto de descomposición de roca y de materia orgánica. Entonces nos tenemos que quedar con una teoría. De repente, ante esos argumentos, es cuando las personas que se dedican a hacer estructuras, pues de repente como que menosprecian a la mecánica de suelo, ¿no? Porque alguien que se dedica a hacer estructuras dice, ah, pues es que el momento de empotre en una viga, pues para ellos es lo mismo aquí en Monterrey, en Chiapas o en Suiza. Siempre va a tener la misma configuración de momentos las personas que se dedican a hacer cálculo estructural, y para ellos siempre va a valer esto omega L cuadrada entre 12 y este valor pico omega L cuadrada entre 24. Entonces, por eso los estructuristas a veces dicen, ay, es que la gente que hace mecánica de suelos, hay que creerles la mitad, porque pues no tienen, varían mucho sus resultados. Y los estructuristas, al contrario, ¿no? Están acostumbrados a siempre ver valores exactos. No importa si están aquí o en Monterrey. Bueno, esa es una pequeña pelea que hay. Así como los ingenieros y los arquitectos a veces están peleando mucho, pues a veces los estructuristas y las personas que hacen mecánica de suelos también suelen conflictuarse. Bueno, porque no hay valores repetitivos, no hay valores exactos. Ahora, ya. Yo les decía que había dos teorías, la de Terzaghi y la de Meyerhoff, y también, además de esa, hay que tomar en cuenta las normas técnicas complementarias locales. Ok, vamos a platicar un ejemplo de esos tres. Vamos a escribirle aquí a nuestro lector que vamos a hacer nuestro ejemplo. Ahora, ese ejemplo vamos a tomar características de una prueba
triaxial que estábamos analizando en las sesiones pasadas. No sé si ustedes recordarán que tal vez la sesión pasada nosotros hicimos esta gráfica o estos círculos de amor. Primero una conceptualización genérica de cómo se construyen los círculos de amor y después hicimos un ejemplito. Me parece que este fue el ejemplito que nosotros hicimos en nuestra sesión, ¿no? Creo que eso fue lo que nosotros hicimos. Por ahí había había tres círculos, no sé por qué ahorita nada más estoy viendo dos, pero había tres círculos. Y esos tres círculos pues, nos permitieron encontrar una cierta cohesión y un ángulo de fricción interna. El círculo que me hace falta, híjole, aunque me quede feo, pero te diría que está por aquí. Está por ahí, el tercer círculo. Y mira, ese ejemplo que desarrollamos en la sesión anterior, que fue la sesión 20, pues nos permitió encontrar una cohesión de 1.7 toneladas metro cuadrado, es decir, 0.17 kilogramos centímetro cuadrado, y un ángulo de fricción interna de 19.52. Ok, pues con esos valores, yo creo que nos podemos ir a nuestro ejemplo del día de hoy. Y nuestro ejemplo del día de hoy, ahora empezamos con estos datos. Mira, una cohesión igual a 1.7 toneladas metro cuadrado, es decir, 0.17 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Un ángulo de fricción interna de 19.52 grados sexagesimales. Y me parece que teníamos un peso volumétrico de 1.5, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo lo recuerdo así, como en 1.5 toneladas metro cúbico. Y digamos que esas serían las propiedades de este material. Inclusive, yo recuerdo que también obtuvimos un valor de módulo de elasticidad del orden de unos 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Valores pequeñitos. Bueno, esas son las propiedades mecánicas de este ejemplo o de ese suelo. Cada sitio en donde se pretenda construir algo tiene esos valores, ¿no? Habríamos que encontrar cuánto valen sus propiedades mecánicas. Yo creo que vale la pena apuntarlo aquí. Propiedades mecánicas. Y si nuestra materia se llama mecánica de suelos, pues vamos a utilizar esas propiedades mecánicas. Hay propiedades mucho más sencillas que nosotros vimos al inicio del semestre, como contenido de agua, como densidad de sólidos, como grado de saturación, como relación de vacíos. Esas son propiedades más sencillas. Digamos que estas son un poco más difíciles de obtener. Y para eso, lo que por ahí les comenté de ejemplo, que se pueden determinar a partir de pruebas triaxiales no consolidadas, no drenadas. Esas pruebas triaxiales, yo creo que con eso lo vas a recordar, es aquellas pruebas en donde hacemos un cilindro, le colocamos una presión lateral hasta que truene. Y con eso obtenemos esas medidas. Ahora, ya con esa información, pues nosotros podemos regresar a lo que sería cualquiera de las teorías que son pues, internacionalmente aceptadas, ¿no? Vamos a poner por acá arriba primero la original, la teoría de Terzaghi. Ah, caray, tuve la duda. Vamos a ver. Híjole, no escribí. Terzaghi lleva H-I. Bueno, okay. Ahí está la teoría de Terzaghi. Y pues para eso necesitamos que ustedes también nos comenten si quieren hacer algún ejemplo en específico. Yo usualmente les pregunto a los chicos, ¿no? ¿De qué me sirve yo llegar con un ejemplo ya hecho? Sino que más bien, como ven, si ustedes me proponen como una zapata como para casa habitación en esa zona de Zacatenco, en esa zona de Lindavista, ¿como qué dimensiones tiene una zapata para casa habitación? Ustedes digan, vamos a considerarle una base, un largo y una profundidad. Ven que ustedes proponen ciertos valores cuando están haciendo sus proyectos, ¿no? Pues como qué ancho le proponemos a esa zapatita. Unos 80 centímetros. Uh-huh. Sí, 80. Órale, va. 80 centímetros. ¿Cuánto la enterramos? Mm,
Otro de 80. PF. Ok. Pues 1.0.80 dice este, creo que Alberto, ¿no? Una pregunta, para una vivienda o una casa, pues bueno, usualmente las viviendas, su forma de transmitir cargas es por muros de mampostería, ¿no? Por muros de piedras pegadas, de bloques. ¿Cómo cuánto le consideramos de longitud a la zapata que va a recibir a un muro de una casa habitación? ¿4 metros? 4 metros podría ser un espacio habitable, ¿no? Como que el espacio de la sala, ¿no? Entonces, una de sus dimensiones podrá ser unos 4 metros. Ok, pues con esas dimensiones, nosotros podríamos meternos a ver, en primera, si es una cimentación alargada o no. Una forma de medir si es una cimentación alargada es encontrar la relación entre L y B. En este caso, esa relación L en B sería como de 4 entre 0.80. Y esa relación pues nos va a terminar dando 4 entre 0.8, para los valores que ustedes me dijeron, pues como de 5. Y precisamente uno de los requisitos para considerar que una zapata es corrida o alargada, pues es de que su relación L en B sea mayor. Ay, perdón, se está viendo rápido. L en B, que sea mayor o igual a 5. Cuando tengo una longitud de 5 veces o más el ancho, pues puedo considerar un cimiento alargado. Y hay, pues, o una cimentación en franja. Hay diferentes teorías para eso. Mira, por la parte de la izquierda de tu pantalla, estás viendo la página 482 del Bowles, y en esa página 482 nos hacen mención de qué ecuación encontró Terzaghi, y él nos dice, mira, pues si tú quieres calcular la capacidad de carga última del terreno, lo vas a encontrar con una expresión que es CNC más Q por NQ más un medio de gamma BN gamma. Ahí está la expresión que nos regaló Terzaghi. Es de las primeras teorías, las más sencillas. Y nosotros ya sabemos cuánto vale la ecuación y cuánto vale el ángulo de fricción interna. Ok. Ahora, ¿qué nos hace falta de esa expresión? Nos hace falta, pongamos, Q. Ahí en el libro incluso estás viendo cuánto vale Q. No te lo dice de forma directa, pero es la presión a nivel de desplante. Y yo sí te lo voy a escribir por acá. Lo voy a escribir por acá, presión. Presión a nivel desplante. Y resulta que ahí en el librito nos dicen, ah, pues si tú quieres calcular la presión a nivel de desplante, multiplica gamma por DF. Ok, ¿te acuerdas de que nuestro peso volumétrico era de 1.5 toneladas por cada metro cúbico? Bueno, pues hay que multiplicarlo por la profundidad de desplante. Ustedes me dijeron que consideráramos 80 centímetros de profundidad. Ok. Pues entonces resulta que la presión a nivel de desplante nos está dando de 0.8 por 1.5, de 1.2 toneladas metro cuadrado, sobre metro cuadrado. Ok, ya tenemos el factor Q. Ya sabemos cuánto vale el peso volumétrico. Ojo, en esa fórmula que estás viendo del lado izquierdo de tu pantalla, no lo aclara del todo el Bowles, pero yo creo que sí, yo sí te lo debo de aclarar. Resulta que en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, digamos que nosotros nos desplantamos encima de un estrato 2 y arriba del nivel de desplante existe un estrato 1. Entonces, alguien se preguntará, la fórmula que estás viendo todavía en la parte izquierda de derecha, superior de tu pantalla, ¿cuál es el gamma? El del suelo de arriba, porque puede ser que el suelo de arriba tenga un gamma 1 y el suelo de abajo tenga un gamma 2. Y también nosotros para calcular la presión a nivel de desplante, ¿cuál gamma debemos de utilizar? Y yo creo que ahí podríamos ser un poco más específicos, ¿no? Del nivel de desplante hacia arriba es como puedo calcular la presión a nivel de desplante. Entonces,
la fórmula que acabamos de utilizar, la de Q igual a gamma por DF, debería de utilizar el peso volumétrico por arriba del desplante, o gamma 1. Y en cambio, este gamma 2 lo debemos de utilizar cuando nos pida la resistencia a la falla. ¿Por qué? Porque ese segundo término lo que trata de evaluar es la línea de falla debajo del desplante. Y aunque no lo escribe de forma directa el texto, pues bueno, yo creo que te lo tengo que aclarar, ¿no? Ok. Entonces, en algunos sitios donde yo pueda tener una estratificación, pues resulta que habrá que diferenciar el peso volumétrico arriba del desplante del que hay abajo del desplante. Alguien me va a preguntar, y qué bueno que lo hiciera, alguien nos podría preguntar, oiga, ¿y qué pasa si hay un suelo súper estratificado? Es decir, que hay estratos como de 50 centímetros y primero veo arena y luego veo limo y luego vuelvo a ver arena y luego veo arcilla. Ah, pues habría que encontrar valores promedio por arriba del desplante y valores promedio por abajo del desplante. ¿Hasta dónde? Hasta donde llega la línea de falla, ¿no? Y esa línea de falla, pues nosotros por ahí hemos mencionado que tiene más o menos de profundidad una vez B en arcillas y del orden de tres veces B en arenas angulosas. Entonces, pues podríamos determinar esos 80 centímetros hacia abajo, una vez B o tres veces B, dependiendo del material que tengamos. Ahora, si recuerdas, y yo no sé si lo recuerdes o no, entonces mejor primero lo voy a abrir, ese material que ensayamos y que encontramos el valor de la cohesión y el ángulo de fricción interno, decía en la descripción, decía arcilla con poca arena. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no es un material tan puro, ¿no? Mira, vamos a ver si por aquí está el ejemplo. Nada más lo que abre, 1, 2, 3. Abre. Pudimos haber metido un anuncio en ese espacio, ¿no? Bueno, miren, aquí dice, ese ejemplo del cual nosotros calculamos su cohesión y su ángulo de fricción interna, nos dice que es una arcilla café con arena fina a media y fragmentos de cerámica. Lo cual significa que no es un material puramente arcilloso ni puramente arena. Entonces, esa profundidad de la que yo te mencionaba acerca de que una o tres veces B, pues tal vez andará en una profundidad como del orden de unas dos veces B, ¿no? Dos veces B. Ahora, eso sería lo que habría que explorar por debajo del nivel de zapato. Entonces, habría que hacer una exploración donde metemos a una persona y extraemos muestras de esas profundidades. Ya está con eso. Ahora, regresemos un poquito a lo que nos atañe el día de hoy. Pues resulta que ya que prácticamente tenemos todos los valores de ahí, del que alcanza a ver en la parte superior de la pantalla, de la fórmula, pero nos están haciendo falta unos que son un poquito trascendentes y que Terzaghi les llamó factores de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma. Esos tres valores los vamos a sacar o bien de algunas fórmulas que a veces algunos libros nos presentan o bien de algunas tablas que muchos libros nos presentan. Nada más que hay que ser un poquito cuidadoso en utilizar los valores de capacidad de carga acorde a la teoría que estemos utilizando. Si te acuerdas, yo creo que sí lo haces, esta expresión que tenemos en la parte de arriba es la teoría de Terzaghi. Entonces vamos a buscar en nuestro libro los factores de capacidad de carga. Mira, aquí te dice factores de capacidad de carga dimensionales en función del ángulo de fricción interna del suelo. Ah, pues mira, vamos a ir un poquito hacia abajo. Y aquí nos dice, mira, yo como libro te regalo aquí los factores de capacidad de carga acorde al ángulo de fricción interna. ¿Y cuánto valía nuestro ángulo de fricción interna? Mira, lo hicimos hace un par de, la sesión anterior, ahí te lo muestro, vale 19.5 grados. Este valor de ángulo de fricción interna. El phi. Ahí se está seleccionando, ahí está el phi. 19.5 grados. Entonces nosotros buscaríamos en esta tabla
19.5 grados. No hay 19.5, nada más hay 19 o 20. ¿Qué quieres? Bueno, pues habría que ser un poquito conservador y tal vez tomar los valores de 19. Y para 19 grados, resulta que el factor NC tiene un valor de 16.56. Entonces, vamos a escribirle aquí abajito, perdón por el movimiento de la pantalla, vamos a escribirle aquí abajito a nuestro lector, que según el ángulo de fricción interna de 19 grados, podemos describir que el NC tiene un valor de 16.56. Y que en cambio el valor de NQ tiene un valor de 6.70. Y que el valor de N gamma tiene un valor de 3.07. Ok. Entonces, a partir de la ecuación que tenemos en la parte de arriba y de esos factores, pues ya podríamos nosotros sustituir. Y la capacidad de carga última de ese terreno, según la teoría de Terzaghi, nos daría C. ¿Te acuerdas del valor de la ecuación? Era 1.7 toneladas cada metro cuadrado. Ok. Por un factor NC de 16.56. Más Q, que es la presión a nivel de desplante, que en este caso sería de 1.2 toneladas por cada metro cuadrado, por un factor adimensional de carga NQ, es decir, 6.70. Más un tercer término. Y ese tercer término me dice un medio de D de la base, ustedes la propusieron en 0.80 metros, por B por gamma debajo del desplante. En este caso estamos utilizando el mismo material, entonces vamos a colocar aquí una gamma de 1.5 toneladas metro cúbico, y N gamma lo tenemos en 3.07. Ok, y resulta que nuestra capacidad de carga última de ese ejemplo con la teoría de Terzaghi, pues la podemos ir agrupando, ¿no? Los diferentes términos que tenemos. Si hago la primera multiplicación, 1.7 por 16.56, pues llego a un valor de 28.15 toneladas cada metro cuadrado. Ok, más el segundo término, 1.2 por 6.7, resulta que acá tenemos 8.04 toneladas cada metro cuadrado. Y el tercer término, pues resulta que voy a multiplicar 0.5, es decir, un medio, por 1.5 por 0.8 por 3.07. Y eso nos da 1.84 toneladas cada metro cuadrado. ¿Por qué por metro cuadrado? Bueno, fíjate, si multiplico metro cúbico por metro, pues mi resultado me queda en toneladas metro cuadrado. Y resulta que de esa forma la capacidad última en ese sitio pues serían 28.15 más 8.04 más 1.84. A mí me dio de 38.03 toneladas cada metro cuadrado. Ojo, esa es una capacidad última. Y aquí, bueno, pues viene algo que se llama factor de seguridad. Usualmente la capacidad de carga admisible, es igual a nuestra capacidad última entre un factor de seguridad. En este punto también se enojan los estructuristas. ¿Por qué? Pues porque los estructuristas dicen, es que ¿cómo es posible que utilicen en mecánica de suelos un factor de seguridad de 2.5 o de 3? Bueno, pero es que el suelo es un material bastante irracional, bastante raro que hizo la naturaleza. Entonces, habría que decirle, no se enoje, joven. Ya siéntese, señora. 38.03 entre un factor de seguridad igual a 3. Y resulta que nuestro resultado pues nos va a quedar una resistencia última del orden de 38.03 entre 3, del orden de 12.68 prácticamente, 12.68 toneladas metro cuadrado, con la teoría de Terzaghi.
Ok. Esa teoría es internacional y aunque es aceptable, pues también hay que cumplir con lo que dice la normativa local. Antes de cumplir con la normativa local, yo creo que podríamos aquí hacer una pausita y preguntarnos si, hacer la pantalla un poquito más amplia, y preguntarnos si le entendimos a esta sustitución en la teoría de Terzaghi. Si alguien dice, no, espérame, apenas lo estoy analizando, pues nos sirve este comentario. Miren, los estructuristas se quejan de este factor de seguridad igual a 3, pero ellos más o menos hacen lo mismo, ¿eh? Fíjate que en estructuras, pongamos, tú lo que haces es de que primero amplificas las cargas y luego lo divides entre resistencias reducidas. Entonces, dicho de otra forma, cuando ustedes tienen en realidad una carga y la multiplican por un factor de carga de 1.4, 1.5, y después lo dividen entre una cierta resistencia, pero multiplicada por un factor de resistencia, pues resulta que si nosotros tomamos el 1.4 o el 1.5 y lo dividimos entre 0.8 de factor de resistencia, pues nos termina dando un factor similar, 1.4 entre 0.8, nos da un factor de resistencia de 1.75, es prácticamente un 2. Y eso que los estructuristas trabajan con materiales ideales. Entonces, pues no hay tanto por qué preocuparnos por este factor de seguridad de 3. Incluso más con la nueva norma del 2017, ya no se utiliza factor de carga de 1.4, perdón, sino que ahora utilizamos uno de 1.5 para carga viva. Entonces, amplifica más el efecto que te acabo de mencionar. Bueno, pregunta. Perdón. ¿Para esa capacidad de carga de Terzaghi tenemos algún problema? ¿O podemos hacer la de Meyer? Quedamos con la de Milla. Si no hay, vamos al video. Bueno, fíjense, ahí en la parte de arriba, de la pantalla, se alcanza a ver, abajito del título, la fórmula de Terzaghi, ¿no? Entonces, pues vamos ahora con la otra, con la del cuate que se apellidaba Meyerhoff. O la teoría general. Si te das cuenta, vas en una fórmula muy, muy, muy parecida. Q última igual a CNC más QNQ más un medio de gamma N gamma. Nada más que le vamos a agregar un medio de gamma B N gamma. Prácticamente es la misma, pero le vamos a agregar más factores. Y esos factores tienen que ver con la profundidad, con la inclinación y con la forma. Ok, fíjate que vámonos al librito. Ahí está el librito. Y más abajo de donde está la teoría de Terzaghi, nos describen la capacidad de carga general o la de Meyerhoff. Mira, aquí en la página 484, ahí aparece la palabra de Meyerhoff, 1963, antes de que el mundo cambiara en el 68. Ya ven que una buena parte del mundo cambió en 1968, incluso México también. Así como en el 94 y así como en el 2020, ¿no? Las cosas cambian. Bueno, a ver, si te le quedas viendo a esa expresión, tienen una CNC, pero hay que incluirle un factor de capacidad de forma. Luego hay que incluirle un factor de capacidad de profundidad, o deep, o D. Y además un factor de capacidad de inclinación. Ok. Y después, al segundo término, también hay que agregarle un factor de capacidad de forma. Bueno, un factor de Q de forma, un factor Q de profundidad y un factor Q de inclinación. Y también al tercer término, pues hay que hacer lo propio, ¿no? Hay que agregarle un factor, nada más que déjenme escribir, un factor gamma. Un factor gamma de forma, un factor gamma de profundidad y un factor gamma de inclinación. Entonces, aumentó el número de términos. Y también Meyerhoff tiene sus propios valores
DNC, DNQ y DN gamma. ¿Qué es lo que podemos ir anotando debajo de esta expresión de Meyerhoff? Déjeme cambiar de pantalla. ¿Qué es lo que podemos ir anotando? Pues nuestros valores, ¿no? Quedamos de que tenemos una cierta cohesión. Una cierta cohesión de 1.7 toneladas metro cuadrado. En este caso, la presión a nivel de desplante pues va a ser igual a la que ya sabíamos, ¿no? Gamma por DF. Es decir, 1.5 por 0.8, tenemos una presión a nivel de desplante de 1.2 toneladas metro cuadrado. Ya sabemos cuánto vale la base. Ustedes me la dijeron, una base de 0.80. El peso volumétrico debajo del desplante lo estamos considerando igual al de arriba, 1.5 toneladas metro cúbico. Y para la teoría de Meyerhoff, existen valores específicos de NC, de NQ y de N gamma, o factores de capacidad de carga. Ok, ahora, ¿dónde los podemos ir a buscar? Pues otra vez, en alguna publicación. Y resulta que aunque aquí dice que es la ecuación 16.9, resulta que los factores NQ, N gamma y NC vienen de las expresiones de arriba. Mira, voy a mover tantito mi libro. Sí. Mira, y resulta que, déjeme abrir esta pantalla para que leas lo que aquí nos dice Braja. Dice, debido a que el ángulo phi, como originalmente lo propuso Terzaghi, Meyerhoff hace esta modificación con un ángulo de flexión interna de 45 más phi medios, algo que yo te platicaba al inicio, ¿no? Ahora, de esa forma, pues las relaciones NC, NQ y N gamma pueden calcularse con estas expresiones. Esas expresiones significa que tú tomas tu calculadora y empiezas a sustituir valores de la base neperiana, de pi y de la tangente del ángulo de flexión interna. Probablemente eso haga que nos equivoquemos, ¿no? En el proceso, que, ¡ay! La base neperiana iba en logaritmos. ¡Ay! Los ángulos iban en radianes. Y como es fácil que nos equivoquemos, pues entonces lo que hacen este tipo de publicaciones pues es de que nos dicen, pues para que no te equivoques, mejor te doy los valores, ¿no? Fíjate que la tabla que utilizamos hace rato, cuando hicimos la teoría de capacidad de carga de Terzaghi, aquí arriba decía capacidad de carga de Terzaghi. En cambio, esta dice para las ecuaciones 16.6, 16.7 y 16.8. Ok, ¿cuáles son las 16.6, 16.7 y 16.8? Las que atienden a las recomendaciones de Terzaghi. A diferencia, mira, de la tabla anterior. La tabla anterior decía explícitamente factores de capacidad de carga de Terzaghi y hace referencia a sus propias ecuaciones. De esos valores anteriores es de que nosotros buscamos el valor de 19 grados y encontramos estos, ¿no? 16.56, 6.7 y 3.7. Pero ahora no vamos a utilizar la teoría de Terzaghi. Vamos a ver si cambia con la teoría de Meyerhoff. Y para 19 grados, mira, resulta que yo tendría que anotar en mi hojita, lo voy a hacer, aunque tú ahorita no lo veas, lo estoy haciendo en la hoja donde estamos rayando, un NC de 13.93, un N gamma de 5.80 y un NQ y un N gamma de 4.68. Si te das cuenta, cambiaron un poco los valores. ¿Ese cambio de qué depende? De la profundidad de falla. Si para Meyerhoff la línea de falla tiene una característica distinta a la de Terzaghi, pues él encontró sus propios valores. Hizo su investigación, hizo un doctorado, le dieron su doctorado, y pues bueno, ahora nos ayuda al resto de las personas que no tenemos tanta capacidad para calcular esas ecuaciones. Bueno, pues entonces 13.93, 5.80 y 4.68. Ya lo tengo copiado aquí, 13.93, 5.80 y 4.68. Nada más que esta teoría, pues dice, hay que incluir también factores de forma. Eso que le llama FCS, FC Dip y FC Inclination. Ok. Si te das cuenta, esos factores tienen dos letritas adicionales. La primera letra me hace referencia al primer término o al término de la cohesión, al término de la Q o al término de la gamma. En este caso, yo primero te inscribí los términos de la cohesión. Ahí está. Ahora, después tiene un segundo subtérmino. Tal vez si consultáramos un libro escrito en inglés, nos diría factor de shape o factor de forma, factor dip o factor de profundidad
y factor de inclinación. Inclination. Bueno, pues resulta que de repente si lo vemos en español como que decimos, ¿quién sabe por qué dirá ese, no? Bueno, shape, forma. Y ahora, pues habría que investigar qué nos dice Meyerhoff acerca de esos factores. Mira, F, los que llevan la S, S, S y S son factores shape o de forma. Los factores D son factores deep o de profundidad. Los factores Y son factores de inclinación. Y en la tablita pues nos dice, ah, mira, aquí están los factores, te los paso. Ok, ah, bueno, pues vamos a ocuparlo, ¿no? Primero vamos con los factores de forma. Y resulta que eso lo podemos ver en media pantalla, a ir escribiendo nosotros nuestros factores de forma. Ahí está. Nos dice, si quieres encontrar el factor de forma FCS, tienes que sumar 1 más la relación B en L de la relación NQ en NC. Ah, bueno, ok. Entonces, pues vamos a escribir igual. Nos podría ayudar bastante escribir aquí arribita la relación B en L, porque se va a repetir en esos tres factores. Si nosotros encontramos la relación B en L, ¿te acuerdas que la B medía 80 centímetros y la L medía 4 metros? ¿Sí te acuerdas? Bueno. 80 centímetros y 4 metros, lo cual me da una relación B en L de 0.2. Ahí está mi relación B en L. Ok. Ahora, esa relación B en L la tengo que multiplicar, ese 0.2, por el NQ por 5.80 y dividirlo entre el NC, es decir, entre 13.93. Me da un valor de 0.08. Y a ese valor le tengo que sumar 1 según la expresión que estás viendo del lado izquierdo de tu pantalla. Entonces, ese valor me da de 1.08. Comentario. En general, esas Fs siempre nos dan valores cercanos a la unidad. Casi siempre son para amplificar, hacer un poco más grande la resistencia. Y si no los tomo en cuenta, bueno, pues me voy a parecer cada vez más a la ecuación de Terzaghi, que no amplifica por profundidad, por forma o por inclinación. Ok. El segundo valor nos dice, el segundo valor lo tendría que escribir yo aquí a la derecha, que sería factor Q de forma. Ok. El factor Q de forma o de shape me dice 1 más la relación B en L por la tangente del ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna, ¿te acuerdas que valía 19.5? Bueno, pues entonces yo tomo mi calculadora y le escribo 19.5, le saco la tangente y me dice que vale 0.35. Y ese 0.35 lo voy a multiplicar por la relación B en L, que nosotros ya sabemos que vale 0.2. Y ese valor me da 0.07. Y otra vez la misma historia que te decía hace rato. Da un 1 más algo, 1.07. Ah, ya tengo dos factores de forma. Y ahora lo que me hace falta, pues es encontrar otro factor de forma, y ese factor de forma le llamamos factor gamma de forma, ¿no? Gamma S. Lo escribo F gamma S. Pues resulta que aquí viene la expresión 1 menos, o sea que va a dar ahora un valor un poquito reductor, ¿no? Un poquito más pequeño. Y dice que ese factor de forma va a ser la relación B en L, que ya sabemos que vale 0.2, por 0.4, y ese valor va a ser por abajo del 1. Es decir, 1 menos 0.08, pues nos da de 0.92. Ya tenemos nuestros tres factores de forma, o shape. Vamos a ponerle así, shape. Ok. Luego nos vamos a ir con nuestros tres factores correspondientes, pero ahora de profundidad. Aquí abajito dice, si tu profundidad, la relación de F es menor o igual a 1, pues entonces aquí te regalo estas fórmulas. Pero si tu profundidad o tu relación de F es mayor a 1, pues entonces tienes que ocupar otras fórmulas. Y eso es algo que hay que observar, ¿no? Ahora ahí nos está diciendo, tu relación de F, ¿de cuánto vale? Ah, pues la podemos calcular de la misma forma en la que escribimos hace rato la relación B en L. Pues de este lado podemos escribir la relación de F en B.
¿Se acuerdan de que ustedes me propusieron una profundidad de falla, de una profundidad de desplante de 80 centímetros y un ancho de 80 centímetros? Eso resulta que nos da una relación DFMB de 1. Ah, pues si la relación DFMB da de 1, pues entonces tengo que entrar a las gráficas de arriba. No me puedo ir a las gráficas de abajo, a las ecuaciones de arriba. Ahora, aquí todavía Meyerhoff nos hace otra diferenciación, ¿no? Y nos dice, si tienes un ángulo de flexión de cero, utiliza estas fórmulas. Si tienes un ángulo de flexión que vale más de cero, pues entonces utiliza estas otras fórmulas. Bueno, pues entonces vamos con la primera. Diría, el factor de cohesión de profundidad es igual al factor de presión a nivel de desplante de profundidad menos una serie de factores. Y aquí como que ya nos está diciendo, oye, primero vete al factor de presión a nivel de desplante, primero resuelve eso y luego resuelve el de arriba. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Primero vamos a encontrar cuánto vale el factor de presión y de profundidad, dado por la expresión, pues ahí donde está la manita. Perdón, suena feo donde está la manita, pero pues es ahí donde alcanza a ver la manita, ¿no? Bueno, ahora, esa expresión lo que nos dice es, vas a multiplicar la relación de FMB, este último término, ya lo tenemos, vale 1. Ese último término ya lo tenemos. Y vas a multiplicarlo por 1 menos el seno del ángulo de flexión interna al cuadrado. Ok, ahora tomo mi calculadora. Híjole. Déjame ver si si nos da incluso la oportunidad de que lo hagamos todos, ¿no? Aquí lo vamos a hacer todos. Vamos a abrir de este lado la calculadora científica. Y resulta que aquí podríamos operar esa expresión. Y nos dice, la relación de FMB sale 1. Pero el seno de 19, seno de 19.5, pues nos da de 0.33. Ahí lo estás viendo en la pantalla. Y luego necesito una operación que incluya 1. Paréntesis. 1 menos el seno de 19.5. Cierro paréntesis, cierro el otro. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Y estás viendo un punto 4438. Ese punto 4438 hay que multiplicarlo también por 2 veces la tangente del ángulo de flexión interno. Entonces lo voy a escribir en el siguiente renglón en la calculadora. 0.443813 por 2 veces por la tangente de 19.5. Ahí está. Y nos está dando un valor de 0.3143. Y ese valor hay que sumarle 1. Eso ya lo puedo hacer de forma mental. O bien le puedo poner ANS más 1. Y me da un factor de profundidad de Q, de factor Q, de 1.314. Ahí está, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ya que tengo ese valor, ahora puedo calcular el factor de cohesión de profundidad. Y ese factor de cohesión de profundidad me diría, ya que tienes el valor de Q, a ese le vas a restar una relación un poco rara. Mira, por aquí lo estás viendo. Esa relación un poco rara, te diría, ese valor que tienes, lo restas a partir de 1. Vamos a ver si lo podemos hacer. 1 menos, yo creo que hay que ponerlo entre paréntesis. 1 menos 1.314, cierro. Eso lo vas a dividir entre el factor NC. NC vale 13.93. Ahí lo alcanzas a ver en la pantalla. 13.93 por la tangente de phi, por la tangente de 19.5. Cierro y cierro. Ahí está. Y resulta que ahí estamos encontrando un cierto factor negativo y nos dice la expresión,
a partir del valor de 1.314, mira, ahí estás viendo la manita en el PDF, estás viendo el 1.31 y estás viendo la calculadora. Entonces, a partir del valor de 1.314, le vas a restar tu resultado de lo que tenemos en la calculadora. Es decir, le vas a restar menos 0.06365. Ahí está, ya tenemos el valor de profundidad del término de la cohesión. En este caso nos está dando 1.377. Ah, ahí está, ahí se alcanza a ver. Y ahora lo que nos hace falta es el factor de profundidad gamma. Pero eso está más fácil. En compensación a los otros dos, que estuvieron un poco difíciles, mira, aquí el factor de gamma de profundidad nos está dando igual a 1. Entonces, eso lo podemos escribir muy fácilmente. Nada más que me dé la oportunidad la pantalla. Escribirlo por acá como F gamma D. Igual a 1. Ahí está. Y nos hace falta los factores de inclinación. Ahora, vamos a ver si por aquí vienen los factores de inclinación. Sí, ahí vienen los factores de inclinación. Y estos factores de inclinación dependen de un ángulo de inclinación de la carga. Mira, aquí déjame volver a abrirte un poco más la pantalla. Ese factor de inclinación depende de qué tan inclinada esté la carga. En la gran mayoría de las ocasiones nosotros buscamos que la carga quede vertical. Pero si por alguna extraña razón requerimos que la carga quede inclinada, pues entonces va a generar un ángulo beta con respecto a la vertical de la carga completamente vertical. Ahora, ¿qué es lo bueno de este último factor? Pues de que si es una carga completamente vertical, aquí 90 entre 90 da 1, 1 menos 1 da 0, y 0 al cuadrado, pues aquí daría 0, y entonces nos queda de factor 1. Entonces, prácticamente si nosotros no tenemos cargas inclinadas, pues los tres factores de inclinación nos dan 1. Y bueno, pues eso simplifica el problema. Ahora, si tuviéramos una carga inclinada, lo complicaría. Ahí estás viendo la pantalla. Bien, okay. Pues vamos a ponerle por aquí que nuestros factores de inclinación, tanto de cohesión, va a dar 1. Nuestro factor Q de inclinación también va a dar 1. Ahí. Y nuestro factor, se ve apenas. Nuestro factor gamma de inclinación también dio 1. Ok, pues ya tenemos una muy buena historia para tratar de resolver. Según la teoría de Meyerhoff, resulta que la capacidad de carga última es igual a C por NC por FCC. Bueno, vamos a ir haciendo esa operación que alcanzas a ver en la pantalla y que también la puedes ver en la calculadora, ¿no? Entonces, la cohesión vale 1.7 toneladas metro cuadrado. Por un factor de carga NC de 13.93. Por un factor de la cohesión de forma de 1.08. Por un factor de la cohesión de profundidad de 1.37. Ok. Pues resulta que ahí estamos encontrando un primer sumando con un valor de 35.22 toneladas metro cuadrado. El segundo sumando, te diría, incluye la presión a nivel de desplante. Es decir, 1.2 toneladas metro cuadrado, multiplícalo por NQ, lo alcanzas a ver ahí en la pantalla, de 5.80, multiplícalo por el factor Q de forma, es decir, por 1.07, multiplícalo por el factor Q de profundidad, por 1.314. Pues resulta que vamos y por el factor Q de inclinación por 1. Vamos a tener una resistencia de ese segundo término de 9.786 toneladas metro cuadrado, ¿no? Ahí está. Podríamos inclusive redondearlo a 9.79 y nadie se va a enojar, ¿verdad? Ok. Y un tercer término que nos dice, tienes que sumar un medio
0.5 de 1.5 por la base de 0.80 por un factor n gamma de 4.68 por un factor gamma de forma, es decir, por 0.92, por un factor gamma de profundidad por 1 y por un factor gamma de inclinación por 1. Y nos da 3.58. Ah, no se ve. 3.58 toneladas metro cuadrado. Ok. Tonelada metro cuadrado. Y con esos tres resultados, nosotros podríamos calcular la capacidad de carga última con la teoría de Meyerhoff. Hay que sumar 35.22 más 9.79 más 3.58. Y vamos a llegar a una capacidad de carga última de 48.59 toneladas metro cuadrado. Ok. Ahora, recordarás que hay que encontrar la capacidad admisible y ese sería ese valor entre 3. Entonces, ANS entre 3 nos da una capacidad de 16.19 toneladas metro cuadrado. Esto es con la teoría de Meyerhoff. Es un poco más larga, es un poco más tediosa. Probablemente alguien dice, ya me aburrí. Bueno, así mi sobrino dice, ya me aburrí. Si te das cuenta, la capacidad de carga de Meyerhoff comparada a la capacidad de carga que nos regala Terzaghi es más alta. ¿Por qué? Pues porque tiene factores de forma, porque tiene factores de profundidad e incluso, bueno, pues en algunas ocasiones hasta de inclinación. Su análisis acerca de la línea de falla es de que va a ser una falla más profunda y entonces por eso tenemos más resistencia. Ahora, pregunta. ¿Cuál me conviene más? Bueno, pues parecería que me conviene 16.19. Es un poco más audaz, es un poco más arriesgado, es un poco más laborioso el cálculo con la teoría de Meyerhoff, pero de que puedo obtener más resistencia, sí, sí lo puedo hacer. Pero en realidad me conviene. O mejor soy un poco conservador y me mantengo con la teoría de Terzaghi. Podría yo presentar un estudio con los dos casos y decirle al cliente, ¿sabes qué? Pues es que siendo conservadores, mejor vamos a hacerle caso a Terzaghi. No vaya a ser que pasen cosas raras. No vaya a ser que tal vez estemos considerando una sobreresistencia que en realidad no tiene el terreno. Mejor podemos trabajar con este valor de 12.68 toneladas metro cuadrado. 12.68 es una capacidad de carga bastante, bastante aceptable, ¿no? Para la Ciudad de México, para una zona de rellenos como la que es de ese ejemplo. Bueno, ese podría ser nuestro valor. Podría, porque el último recurso que creo que debemos nosotros observar es lo que nos dice las normas locales, las normas técnicas complementarias, para el diseño y construcción de cimentaciones. Ahora, esas normas, pues hay que abrirlas, ¿no? Vamos a ver si aquí las tengo abiertas, sí, sí las tengo abiertas. Las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, pues nos dicen, híjole, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que solamente te voy a permitir que utilices una parte de la expresión. La expresión, déjame ver si la... Si, no, no se puede. Mejor me regreso. Mira, yo te decía la sesión anterior. La expresión general, la que todo el universo puede utilizar, pues es esta, ¿no? Un término cohesivo, un término de presión a nivel de desplante y un término de área que va a movilizar. De esos tres términos, las normas locales te dicen, no, no se puede. No puedes utilizar los tres términos. Nada más te voy a dejar utilizar o este o estos dos juntos. Y eso va a depender del tipo de suelo que tengas. Las normas locales aquí te dirían, mira, para cimentaciones desplantadas sobre suelos cohesivos, utilizas esta expresión. Para cimentaciones desplantadas sobre suelos friccionantes, utilizas esta otra expresión. Y en esencia, digamos que tiene la forma de la teoría de Meyerhoff, pero un poco oculta, un poco disfrazada. Y entonces, si te das cuenta de esa expresión, déjame hacerla un poquito pequeña y mostrarte dónde podemos escribir. Voy a ocultar esto.
esa expresión de las normas, pues te llevaría a la pregunta, ¿es tu suelo es cohesivo o es friccionante? Y si recuerdas la descripción que viene del laboratorio, decía arcilla con arenas, arcilla con arenas. Entonces, ¿cómo la meto? ¿Como arcilla o como arenas? Ah, pues hay que preguntar cómo era el suelo. ¿Se parecía más a un arcillo o se parecía más a una arena? Y hay que tomar una decisión. No puedo ocupar las dos ecuaciones. O tendré que ocupar la más parecida a la realidad. No necesariamente la más conservadora. La más parecida a la realidad. Y bueno, vamos a considerar que ese material es cohesivo. Cohesivo. Es decir, es un material fino. Bueno, pues resulta que su expresión de resistencia, según las normas locales, sería multiplica la C, o la cohesión, en este caso, 1.7 toneladas metro cuadrado, por un NC. Pero resulta que NC, alguien se preguntará, ¿el NC de Terzaghi o el NC de Meyerhof? Ah, pues resulta que las normas te dan su propio valor de NC. Y mira, aquí te lo explica. Te dice, prácticamente la norma te dice, yo no sé de Terzaghi o de Meyerhof. Yo aquí te pido que utilices este valor de NC. Y para ellos, NC es igual a una relación descrita por 5.14 por una serie de coeficientes. En esta expresión de las normas, no te dice de forma directa, multiplícalo por un factor de forma, pero aquí está incluido. Mira, acá está incluido. P en L es un factor de forma y DF en B es un factor de profundidad. Entonces, aunque no lo diga la norma, está utilizando los factores de forma y de profundidad que tal vez nos propuso Meyerhof a su forma, a la forma de las normas locales. Entonces, fíjate que si nosotros hacemos esa multiplicación, nos tocaría multiplicar 5.14 por una relación de 1 más 0.25 de la relación de profundidad entre ancho. Si yo multiplico 0.25 por profundidad de 0.80 entre ancho de 0.80, pues resulta que me da 0.25. Y más otro término que tiene que ver con 0.25 de la relación BNL. ¿Te acuerdas que la relación BNL nos daba de 0.20? Ah, pues 0.25 por 0.2 nos da 0.05, según las normas. Y resulta que si yo desarrollo ese término, pues me va a dar 0.05 más 0.25 más 1, nos da 1.3 por 5.14. Tendríamos para las normas un factor NC igual a 6.68. Probablemente este factor no coincida con lo que sí se parecen los factores NC y NQ de Meyerhof y de Terzaghi. Pero lo que pasa es de que las normas, como te dicen, o tiras a la basura la capacidad friccionante del suelo, o tiras a la basura la capacidad cohesiva, pues resulta que en este caso, al considerarlo como cohesivo, estamos tirando a la basura la capacidad friccionante del suelo. Y por eso estamos encontrando un valor tan bajo de NC. Ahora, ya que tenemos ese valor de NC, que es lo que nos pide la fórmula, ya ves, mira, déjame regreso un poquito en la expresión de las normas. Mira, ahí lo que nos está diciendo, multiplica C por NC. Ahí está, ya tengo un 6.68. Y luego eso lo metes en unos corchetes. Y tu resultado lo multiplicas por un factor de resistencia. Y le vas a agregar, voy a poner aquí el factor de resistencia con un círculo, ahorita lo escribimos, y le vas a agregar la presión vertical a nivel de desplante. Aquí las normas, mira, en la Gaceta Oficial, nos dirían PB. Aquí, mira, te dice PB es la presión vertical total a nivel de desplante por peso propio del suelo. Y eso nosotros ya lo sabemos calcular. Es gamma por H. Es lo que en el criterio internacional sería gamma por H. Y si yo multiplico gamma por H, un peso volumétrico de 1.5 por una profundidad de desplante de 0.8, pues me va a dar un valor de 1.2 toneladas metro cuadrado. Okay. Eso ya lo tenemos. Y ahora lo único que nos está haciendo falta es este factor de resistencia. Acuérdate que las normas están basadas en el LRFD, o sea, LRFD. O sea, factores de carga y de resistencia. Diseño por factores de carga y de resistencia. Entonces, aquí las normas, más antes de describirnos cuál va a ser la resistencia del terreno, nos da factores de carga y de resistencia. Nos dice, mira, los factores de carga que utilices tienen que ser
los de las normas de criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Es decir, te manda a otra norma mexicana. Y hay que leerla, ¿no? Pero básicamente lo que dice en esa norma es las combinaciones de tipo de carga. Tú sabes, de tus materias de estructuras, de que la carga media hay que amplificarla por un factor de 1.0 para analizar deformaciones. Y en cambio, la carga máxima viva, hay que amplificarla 1.5 veces. Y la carga máxima estructural, hay que amplificarla 1.3 veces. Eso hay que ver la materia de estructuras, ¿no? Pero aquí, para lo que a nosotros nos interesa, son los factores de resistencia. Los factores de resistencia relativos a la capacidad de carga de cimentaciones determinada a partir de estimaciones analíticas o pruebas de campo serán los siguientes para los estados límites de falla. Y nos da dos opciones. Así saca su abanico y dice, tienes dos opciones. La primera de ellas es, considera un factor de resistencia de 0.35 para capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones, sismo o carga estática, en la base de zapatas de cualquier tipo, zapatas de colindancia o zapatas aisladas, en la zona de lomas, con zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros de profundidad. También en la zona de transición y en lago, y de pilotes y pilas apoyadas en un estrato friccionante. Y si encuentras otro caso, zapatas desplantadas a más de 5 metros de profundidad, entonces podrías utilizar un factor de resistencia de 0.65. Si te das cuenta, esa normativa como que es bastante, bastante restrictiva, nada más que lo dice de una forma bastante payasita, ¿no? O sea, dice, si tienes zapatas de colindancia a menos de 5 metros de profundidad, utiliza 0.35. Pero si no tienes ese caso, pues entonces puedes utilizar 0.65. Pero prácticamente la gran mayoría de nuestras zapatas, incluyendo las de colindancia o incluyendo las centrales, pues no las vamos a desplantar a más de 5 metros de profundidad. Entonces terminamos regresando a este valor de 0.35. Y ese valor de 0.35, nosotros quedamos que lo íbamos a escribir en el circulito, 0.35, factor de resistencia. Pues resulta que es una expresión mucho más sencilla. Vamos a multiplicar 1.7 por 6.68 por 0.35 y ese valor nos va a quedar una resistencia igual a 3.97. 3.975, alguien dirá 3.98, vamos a ponerle 3.98 toneladas metro cuadrado, más una presión vertical de 1.2 toneladas metro cuadrado. Y en este caso, nuestra resistencia, según las normas de la Ciudad de México, la CDMX, pues nos da de 5.17 toneladas metro cuadrado. Alguien va a decir, ¿a poco tan poquito? ¿A poco tan poquito? Si la norma internacional, sino el criterio internacional me daría una capacidad de hasta 12.68 toneladas metro cuadrado, o inclusive, considerando los factores de Meyerhoff, de hasta 16 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué las normas locales bajan tanto? Pues bajan tanto porque hay personas que dicen que no le hagas caso al estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, de repente, si en el estudio viene una cohesión de 1.7, no faltará quien diga, oye, ¿y si le mueves ese valor para que dé más? Y de repente hay gente que le mete mano a los valores, ¿no? Y que termina diciendo, oye, pues si aquí le ponemos un 2.5, pues para que dé más, ¿no? Y entonces la consecuencia de alterar los resultados, pues es de que tenemos una norma muy restrictiva. Y esa norma tan restrictiva, pues nos baja demasiado el valor de capacidad de carga. Ahora, pues las personas que hicieron la norma, pues tienen sus razones para hacer esa consideración. Ahora, esto es considerando que nuestro material es cohesivo. Podríamos hacer la consideración, al fin y al cabo,
si nosotros leemos en la descripción de ese material, que por aquí la tenemos todavía, dice, es arcilla café con arena, pues alguien podría incluso ser un poquito arriesgado de decir, oye, si calculamos la resistencia como si fuera arena. Pero eso en realidad no es cierto, ¿no? Habría que analizar qué tipo de material viste en la excavación. ¿Y viste un material que se parece más como arcilla o parece más como un material granular? Y si lo que nosotros vimos fue un material arcilloso, pues ni modo, hay que ajustarnos a lo que nos dice la norma. Lo mismo yo les decía que pasa con los automóviles, ¿no? De repente, probablemente, si alguien de ustedes pues tiene la capacidad, no sé, de comprarse un Civic o un auto Honda, pues bueno, la normativa japonesa y la normativa europea probablemente esté diseñada para, bueno, ese auto tiene la capacidad de que ande sin ningún problema a unos 120 kilómetros por hora, pero al llegar a nuestra ciudad tiene que cumplir con la normativa local. Y aunque puedas andar de forma segura 120 kilómetros por hora, porque tiene bolsas de aire, porque tiene sistemas de alerta de frenado, porque tiene camaritas que te indican si tienes algún objeto cercano, o porque tienes sistemas de seguridad adecuados, bueno, de todas formas, si quieres estar en esta ciudad, pues tienes que cumplir con la norma local. ¿Y eso qué significa? Pues que la norma local te lo rebaja hasta este valor de 5.17. Lo que decíamos en el auto, a manejar a lo mucho a 80 kilómetros por hora. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos tres valores. Ahora, ¿qué es lo que sí normalmente pasa, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Pues de que, pues el constructor dice, bueno, está bien, voy a respetar lo que dicen las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Lo voy a respetar, pero lo voy a llevar hasta el límite. Y yo sé que lo puedo llevar al límite, hasta un 5.20, porque me puedo justificar en el hecho de que la norma, pues los criterios internacionales en realidad me están dando más capacidad de carga. Nada más que, pues bueno, siempre existe esa posibilidad de que te encuentres alguien que te sancione al llevar el valor hasta el límite, ¿no? Bueno, ahora, habría que también echarle un ojito a lo que nos diría la misma norma mexicana acerca de esa zona. Yo te decía que estábamos en zona de transición y entonces las normas te dicen, pues si no quieres hacer estudio o no quieres justificar tus resultados en zona de transición, te doy unos valores. Mira, vamos a ver si por aquí arribita los podemos encontrar. La tabla 2.1 me parece que es. Mira, aquí está la tabla 2.1, 2.3.1. En zona de transición me dice la norma. La norma dice, si tú no quieres justificar tus resultados, entonces te doy la oportunidad de que utilices una presión de hasta 5 toneladas metro cuadrado debajo de zapatas o de 2 toneladas metro cuadrado debajo de losas. Si quieres utilizar un valor mayor, bueno, pues entonces lo vas a tener que justificar. Y si te das cuenta, pues mira, esa especificación o esa reglita de cocina muy simple, pues nos está dando muy similar a lo que encontramos, un 5.17. ¿Qué quiere decir? Que para ese sitio, pues digamos que no valió mucho la pena hacer el estudio de mecánica de suelos. Pero van a existir otros sitios en donde sí vale la pena. Ahora, nos da la seguridad de ver qué material estamos encontrando. Pero para ese sitio, digamos que dio una capacidad muy similar a la que nos daría en caso de no haber hecho estudio, ¿no? De no justificar los resultados. Ahora, ojo, eso es importante. Ustedes me dieron por ahí, algunas dimensiones de ancho y de base y de profundidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora, en lugar de desplantarnos a 80 centímetros de profundidad, nos quisiéramos desplantar tal vez a 1.20 de profundidad? Bueno, pues resulta que la relación de F en B va a cambiar. Y probablemente también si cambiáramos la base. Y resulta que esos cambios traerían consecuencias sobre los factores de carga, tanto de Meyero, sobre todo, y en el caso de las normas, traería algunas modificaciones en estos términos. Entonces, el profundizar la cimentación usualmente nos da unos mejores resultados. El profundizarla, yo creo que, híjole, en los 7 minutitos que nos quedan, podríamos hacer esa comparativa. Este valor lo encontramos para una profundidad de desplante de 0.80 metros.
0.80 metros, o sea, 80 centímetros. ¿Qué pasaría con esa expresión de las normas si manejáramos otra profundidad de desplante, una profundidad de desplante de 1.20? Bueno, pues lo que pasaría con nuestro factor de resistencia es de que el primer factor quedaría prácticamente igual, pero el NC cambiaría, ¿no? El NC cambiaría con un valor de 5.14 por 1 más la relación DF en B. Ahora, en esta ocasión nos daría, te muestro la fórmula, porque probablemente tú no te acuerdes de cuál es la fórmula. Entonces necesito mostrártela para que nos vayamos siguiendo. Ahí está esta fórmula. DF en B en esta ocasión daría 1.2 entre 0.8 y ese valor lo voy a multiplicar por 0.25. Resulta que me da 0.375. Ese 0.375 habría que sumarle un 0.05 del final, del último valor, y entonces ahora nuestra NC va a valer 7.32. Ahora, al tener esta otra profundidad de desplante distinta, pues resulta que la presión vertical ahora va a ser de 1.2 por 1.5 de peso volumétrico. Y eso nos va a dar una presión vertical de 1.8 toneladas metro cuadrado. Ok. Entonces nuestra resistencia del terreno ahora va a ser 1.7 por 7.32. Cierro por 0.35 más 1.8. Y resulta que ahora nuestra resistencia del terreno nos está dando R igual a 6.15 toneladas metro cuadrado. Alguien va a decir, pues no cambió mucho. Bueno, pues está arrojando una tonelada más por cada metro cuadrado. Entonces, pues sí está cambiando la resistencia por desplantarnos unos centímetros más abajo. Alguien va a decir, bueno, pues sí, pero son 40 centímetros más abajo. Alguien tiene que pagar la excavación. Pues sí, pero también te lo vas a ahorrar en ancho de cimentación. Ahora, aquí con estos dos valores, y esos son los valores sencillos o las de las normas. Evidentemente que si calculáramos la teoría de Meyer y la de Terzaghi también nos darían otros valores. Bueno, nos estamos dando cuenta de algo, de que la capacidad de carga no es única. Por lo menos en este último ejercicio de los últimos minutos, encontramos que la resistencia del terreno es función de la profundidad de falla, pero también de la profundidad de desplante, perdón, pero también es función del ancho de la base y también es función del largo de la cimentación. Por lo menos de esos tres factores. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que no existe una capacidad de carga única para un sitio, sino que va a depender de a qué profundidad te desplantas y qué ancho de cimentación vas a tener. Hay que tirar a la basura aquel concepto de que este sitio tiene tal resistencia o tal capacidad de carga, porque ya te diste cuenta de que al cambiar la profundidad, cambia el valor. Y si cambiáramos el ancho, también cambiaría el valor. En algunas ocasiones, tal vez utilizar un ancho más pequeño a veces te ayuda, porque al utilizar un ancho más pequeño, aumentas la relación BNL. En algunas ocasiones no sé. Entonces, un montón de variables entran a determinar la capacidad de carga de un sitio. Y eso nada más con las dos teorías, con la teoría local, ¿no? La teoría de las normas técnicas complementarias. Pero en general, la que podríamos respetar un poco más porque tiene más elementos, pues sería la capacidad de carga de Meyerhof. Nada más que tú también te diste cuenta que la capacidad de carga de Meyerhof hay que calcularle muchos factorcitos. Y esos muchos factorcitos pues, también puede provocar que nos equivoquemos. Entonces, pues, ¿cuál se apega más a la realidad? La de Meyerhof. ¿Cuál es la más sencilla? La de las normas. ¿Cuál podría ser un valor intermedio, conservador y yo creo que bastante fácil de calcular? La de Terzaghi, a pesar de ser la teoría, pues digamos, más vieja, pues es la que podría sacarnos de muchos problemas. CNC más QNQ más un medio de gamma por N gamma.
Y por eso, pues la teoría de Terzaghi sigue siendo tomada y sigue siendo evaluada pues en todo el mundo. Bueno, pues como ven, ¿está complejo o está sencillo? Pues la de Terzaghi sí se ve, no diría fácil, pero está tranquila, ¿no? La de Meyer sí son muchas cositas. Cositas, ¿no? Cositas, así muchos calculitos, ¿no? Ahora esos calculitos se pueden programar, ¿eh? Yo ahorita se los quise hacer, pues, digamos, a mano, pero los podemos meter en una hojita de Excel. E incluso alguien dirá, bueno, ¿y a poco los valores de las tablas los podemos meter en una hoja de Excel? Pues sí, porque mira, estos coeficientes, por aquí vemos, ya los vemos tabulados en el libro, pero en realidad esos coeficientes provienen de estas fórmulas. Entonces esas fórmulas también se lo podemos meter a una hojita de Excel. Sería bastante ocioso de nuestra parte que para una clase que tengamos, pues ponernos a programar esas fórmulas, ¿no? Sino más bien, si nos vamos a dedicar a esto, pues sí hay que programarlas y tenerlas por ahí guardadas en un archivito de Excel. Pero pues para una sola sesión, pues lo que podemos hacer es meternos a la tabla y leer el valor, ¿no? Que ya nos está ayudando bastante. Ahora, ¿qué me interesa de ustedes? Bueno, pues que sepan de dónde vienen esos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos primero de un cilindro? De un cilindro que cargábamos de forma lateral, un cilindro que extraímos, bueno, que sacamos del sitio, lo llevamos a un laboratorio, logramos formar un cilindro, ese cilindro le aplicamos una carga lateral, le aplicamos también una carga vertical, lo hacemos pasar por un procedimiento de círculo de Mohr hasta encontrar su envolvente de falla. Y esa envolvente de falla nos la llevamos a otra teoría, la teoría de Terzaghi o la de Meyerhoff, para poder determinar cuánto resiste. Entonces, pues es una historia un poquito larga. Es un poquito larga. No es difícil, pero es larga. Y pues implica conocer varias etapas del proceso. Ahora, aquí nuestro ejemplo estuvo sencillo, ¿no? Estuvo sencillo porque nada más estamos considerando que esa zapata está sobre un tipo de suelo, tanto arriba como abajo del desplante. Probablemente la realidad implique más tipos de suelo e implique hacer promedios pesados por debajo y por arriba del desplante. Pero tampoco se trata de abrumarlos a ustedes, ¿no? Se trata de que reciban una visión un poco genérica del fenómeno. Entonces, ¿cómo ven? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, profe. Bueno, pues esperemos que sí, ¿no?